las fuertes lluvias que han afectado a la zona, el trabajo de sus autoridades y la reacción ante el llamado de los afectados fueron analizados en el programa Autoridad Política de Net Televisión por el alcalde de Purranque, Héctor Barría, y el concejal de Río Negro, Rodrigo Sepúlveda. Para Barría, perteneciente a la nueva mayoría, se trata de una situación compleja porque las intensas lluvias nos afectan a todos, aunque dice hay que acudir oportunamente a los más vulnerables. Nos preocupamos primero de ayudar a la gente y luego comenzamos, ¿verdad?, a evacuar los respectivos oficios, tanto a nivel de gobernación, a nivel de ONEMI, de quienes estamos también teniendo en estos días una respuesta adecuada para tratar de seguir colaborando para que la gente vuelva a sus hogares y se encuentre con un hogar digno, que es al que todos aspiramos. Pero Barría critica el desempeño de algunos funcionarios públicos del gobierno que a su juicio han entrado por la ventana y no por la puerta a cumplir funciones en la actual administración. Pero hoy día nos encontramos en un gobierno que muchas veces están entrando gente por la ventana, el amigo del amigo, y si esto llevara a que se estuviera actuando con eficiencia y eficacia, tal vez nos quedaríamos callados. Pero estamos viendo situaciones que de verdad están provocando demasiada demora. Agradecer, y vuelvo a repetir, el mismo gobernador con quien estamos permanentemente en contacto con nosotros, nos felicitó porque Purranque fue la comuna que estuvo y tuvo una reacción de manera casi inmediata ante las situaciones. El alcalde de Purranque critica a su vez situaciones de protocolo como la vivida en una ceremonia que involucra al Seremi de Gobierno y al gobernador de Osorno. Y creo que el centralismo a veces viene desde Santiago, en el sur, en nuestra región, viene desde Puerto Montt, y a veces desde la provincia, y lo que queremos hacer en Purranque es que el centralismo tampoco lo repliquemos en Purranque y en la plaza, sino que tengamos políticas para el sector campesino que tanto lo necesita y para la periferia de Purranque. Bueno, un programa hecho, por lo que nos informaron desde instancias regionales, en que tenía que hablar en quién les habla en calidad, ¿verdad?, de edil representando a la comuna, el director regional de Junaep, y por otra parte le correspondía a alguien que representa al gobierno. Yo al menos tengo claro, y no sé si a usted le quepan algunas dudas, el gobernador de un seremi, el gobernador es claro. El representante. De ahí se produjo una situación un poco incómoda que pasó el seremi a hablar en nombre del gobierno, pero nosotros, vuelvo a repetir, estas planificaciones centralistas tenemos que evitarlas también en las instancias más cercanas. Pero el tema de las precipitaciones en la zona se ha prestado para verdaderas disputas políticas entre funcionarios de gobierno y de la oposición, como ha ocurrido en la provincia de Osorno o la comuna de Río Negro, el bullado bono para los damnificados. Nosotros también propusimos un bono y que también yo por los medios escuché que el intendente decía que no era poco probable, que era poco posible. Pero sé que tenemos buenas, noticias respecto a eso, que por otro lado se ha ido avanzando. Entonces uno no ve a un intendente muy comprometido, sino que más que nada como colocando más freno a alguna iniciativa. Y es por eso que yo creo que es muy importante tener el día de mañana un intendente votado popularmente que defienda y tome estas causas y esté luchando a nivel central junto con nosotros. Sepúlveda insiste en sus críticas al intendente de la región de Los Lagos, Nofal Abud, que dice no lo ve involucrado en los problemas de la gente en la zona e insiste en el bono para los damnificados. Nosotros estamos pidiendo un bono de 250.000 pesos. ¿Por familia? ¿Qué? Claro, por familia. ¿Y por qué? Porque la ayuda general, como es ropa, ¿cierto?, como es alimentación, esa llega gracias a muchas municipalidades o gente voluntaria que fue a dejar. Que fue algo que pasó en Valparaíso. Claro, que eso, pero finalmente cuando esto ya baje, ¿cierto?, y la gente tenga que empezar a comprar nuevamente su utensilio, volver a armar su hogar, se le complica. Entonces nosotros lo más coherente que encontramos era entregar un bono. Ahí no encontramos que el intendente tenga esta idea como propia o que la tome como propia. Y es por eso que te digo que el intendente realmente te limita cuando no está trabajando contigo. Temas de conflicto que los panelistas del programa Actualidad Política de Net Televisión abordaron con sus invitados, el alcalde de Purranque, Héctor Barría, y el concejal RN de Río Negro, Rodrigo Sepúlveda. Andrés Marcelo